Claramente, esa opinión de cada uno de los vecinos nos sirve a los efectos de poder desarrollar este diagnóstico previo que estamos haciendo a la planificación de este gran departamento que es Pocito, que por cierto ha crecido mucho, que ese crecimiento poblacional trae aparejado nuevos desafíos. Es el departamento que más creció en términos demográficos en la provincia de San Juan. Gran parte de ese crecimiento, o el mayor crecimiento, se refleja puntualmente en la zona norte, es decir, la zona próxima al departamento de Rawson. Pero bueno, en líneas generales, hablando de crecimiento, nosotros también estamos enfocados en generar acciones para estar a la altura de las circunstancias de este crecimiento, que claramente tiene una demanda, que no siempre es social, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con más viviendas. Así que bueno, un diagnóstico bastante interesante el que estamos llevando adelante a los efectos de poder planificar ya acciones de cara a lo que sería posteriormente el 10 de diciembre, si los positanos nos eligen como una alternativa. ¿Le va a dar continuidad al plan estratégico planteado por Armando Sánchez? Es una cuestión importante poder contar con el plan estratégico. Digo, es nada más y nada menos que la hoja de ruta a seguir por un gobierno municipal, donde claramente se marcan las numerosas acciones que debe emprender un municipio. Hoy, a esta altura, actuar e improvisar entendemos que no es lo mejor. Claramente debe haber planificación. Un gobierno, ya sea provincial o municipal, no puede actuar si no hay una planificación previa. Es en lo que estamos trabajando. Pocito fue el primer departamento que tuvo un plan estratégico y hay que darle continuidad en este sentido.